estas funas comenzaron? Sería, si esa es la causa que alguien pudiese encontrar, sería totalmente desproporcionado. Yo fui suspendido de la radio, como dijiste, y ofrecí disculpas públicas en un canal de televisión donde estaba en ese momento al aire, de hecho estaba Begoña ahí. ¿Qué más tenía que hacer o qué me tenía que pasar por una mala broma que hice en la radio? Pero, para que entienda la gente, ¿qué fue lo que sucedió en ese momento en la radio? En Radio Carolina hice una muy mala broma donde una persona estaba arreglando los cables. Creo que ahí se escapó de las manos, fue una situación que no debería haber ocurrido. Sin embargo, debo decir que no es una conducta habitual, fue solo una vez. Un error, como podríamos decir, cuando me preguntaba Jazz cuáles son los errores, acá hay uno de ellos. ¿Tú crees que es sería mi pregunta para ustedes. ¿Alguno de ustedes pensaría que esa situación basta para hacer un cartel en la marcha más importante de la historia de Chile para decir quiero mejores pensiones, mejor educación, mejor salud? Chúpalo, Carol Dance. ¿Qué tiene que ver? No, una situación que llamó la atención cuando comenzaste el programa, dijiste que quizás eran errores de juventud. Hoy volverías a hacer una broma así, pero aparte me llama la atención también que hayas salido a pedir disculpas por si fue una broma, quizás. ¿Por qué tantas disculpas? No, pero espérate, pero te quiero preguntar que lo de la broma yo no entiendo. ¿Estaban haciendo sexo oral ese día? No, lo estaban haciendo. ¿Y era una mujer? Porque para mí el video es evidente. Es una actuación genial. Evidente, la tuya. Evidente es cuando es explícito, pero tú ves... No, había una persona abajo, se le ve la cabeza. Y podría estar haciendo cualquier cosa. ¿No? Y tu cara de placer, lo más parecido que estuviera haciendo sexo oral, bueno, ¿esa era la broma? Eso es interpretativo, no evidente. Claro que sí, por eso te lo pregunto directamente, para que vaya a mentir 2 años después, me imagino. Exacto, y eso ya lo dije nuevamente en mi disculpa, donde, oye, cometí un error que no debería haber hecho, pero siempre me preocupé de cuidar la identidad de la persona que estaba ahí, porque ojo, es una broma de dos y toda la responsabilidad la cargo yo. Oye, y dos años después, incluso después de... ¿Pero ella sabía que esto iba a ser una broma? Por supuesto. Se habían puesto de acuerdo. Es que créanme algo, después de todas las funas que ha ocurrido, si esa persona no hubiese estado de acuerdo, no hubiese salido a decir, oye, weón, mira lo que pasó, recuerden la radio, yo soy la protagonista del video, qué sé yo. Entonces, creo que eso es una muy mala jugada que, bajo ningún punto de vista, incluso si fuese sexo oral... No sería para una persona funarla en la calle. A cualquier persona le hubieran echado de su trabajo porque le hagan sexo oral en su trabajo. A mí no me lo estaban haciendo y me suspendieron de mi trabajo porque, ojo, trabajé 13 años ahí con una conducta intachable y por un error no puedes echar a una persona que ha cumplido durante todo su trabajo y por una... O sea, yo creo que de poder se puede, pero ¿sabes lo que tú decís? Porque si esa niña no hubiese estado de acuerdo, hubiese dado la cara, yo creo que no. Porque igual es distinto cómo se juzga a una mujer. Nuevamente es interpretativo. Por supuesto, pues si yo no soy periodista, yo soy la más inculta de acá. Entonces yo estoy interpretando lo que veo nomás. Okay. Pero yo digo que es distinto. A lo mejor esa mujer tampoco nunca hubiera dado la cara porque se le juzga distinto a una mujer que está haciendo sexo oral versus un hombre que por algo tú estás haciendo esa broma y ponías esas caras y es que es mentira. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo se me juzgó? ¿Acaso se me la no, se te juzgó pasar? Como a cualquier persona que le estuvieran haciendo sexo oral en su pega nomás. Por eso, entonces hubo la sanción, hubo las disculpas públicas. Entonces la pregunta sería, ¿qué me debería haber pasado? ¿A la hoguera? ¿A la cárcel? No, ¿cachai? No. O sea, si ofrecí disculpas y además recibí una sanción en mi trabajo donde no debería haberlo hecho, ¿qué más me debería haber pasado?